Bien, hola, buenas horas. Hoy vamos a aprender a colocar menús, menús desplegables. Entonces, en el menú va a estar ubicado cada una de las páginas del sitio web y este a su vez va a tener una serie de subcategorías, como vemos acá en esta galería. Bien. Para ello, entonces vamos al sitio de administración, al escritorio, y vamos a seleccionar en entradas, categorías, y vamos a empezar a crear las categorías y subcategorías de nuestro sitio web. Vamos a crear una que se llame acerca de, y le damos añadir nueva categoría. Ahora vamos a añadir galería. A continuación, también la añadimos. Y a esta galería vamos a añadirle el menú desplegable que sería el de las fotos por álbum. Digamos que fotos 1, añadir. Fotos 2, añadir. Y fotos 3. De momento vamos a dejar esas tres subcategorías. Bien, ya están listas nuestras categorías y subcategorías. Vamos a ir a apariencia y seleccionamos menús. Ya estamos aquí en menús y para habilitar esto debemos colocar un nombre. En este caso vamos a utilizar el de menú principal. Le damos crear menú y automáticamente se nos habilita todo. Aquí en ubicación del tema seleccionamos menú principal y le damos guardar. Como aquí no hay nada, no hemos agregado ningún menú, si regresamos al sitio y le damos actualizar, se nos van a desaparecer todas las cosas que habíamos creado. Bien, pero como estamos empezando a crear todo esto, vamos a empezar a crear el menú. Primero vamos a escribir, vamos a crear el de inicio. Entonces el de inicio siempre va a ser la página principal, que sería este link, y lo vamos a pegar acá en enlaces personalizados y le ponemos en etiqueta inicio, le damos añadir al menú y él automáticamente nos carga aquí el menú. Si regresamos al sitio y lo actualizamos, pero primero le damos guardar. Vamos acá, ahora sí le damos a actualizar y ya nos sale inicio, ¿verdad? Bien, ahora vamos a añadir las otras categorías que serían en esta parte de categorías. Le vamos a dar en ver todo y aquí nos aparecen las subcategorías que acabamos de crear. Le vamos a dar a añadir al menú y él automáticamente carga todo este menú. Y aquí nos aparece, le damos guardar, regresamos al sitio y le damos actualizar, ¿verdad? Aquí ya nos salen todos los menús. Ahora el detalle es poner estos en el menú desplegable sobre galería. Para ello vamos aquí al sitio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar un clic y lo vamos a arrastrar en galería. Y como vemos, él queda aquí un poquito corrido, ¿verdad? Así hacemos con los otros. Y automáticamente ya quedó como una subcategoría en este menú. Le damos guardar. Y ya nos actualizó bien. Vamos al sitio original, le damos actualizar. Y como vemos, ya se ha simplificado esto y cuando colocamos el mouse sobre galería ya nos sale el menú desplegable. Básicamente ese es el proceso para colocar los submenús desplegables. Lo podemos hacer con cualquiera de estas categorías, si queremos en inicio, si queremos en acerca, y también podemos colocar una subcategoría a esa subcategoría. Le damos guardar. Se actualiza y vamos al sitio original
y le damos nuevamente a actualizar. Y ahora vamos a seleccionar cada una de ellas. Esta, por ejemplo, tiene su categoría, esta tiene su subcategoría, como vemos, y a esta pues ya le quitamos la categoría, ¿verdad? Básicamente ese es el proceso.